Bueno, como para ya ir finalizando lo que es la parte de las clases de efectos, y obviamente ya saben que quedan con tarea con respecto a esto, ¿eh? Que tienen que hacer toda una galería de efectos, ¿eh? Incluyendo Matías también, tienen que hacer toda la galería de efectos mostrándonos para la próxima clase cómo ha quedado su trabajo. Pueden elegir las mismas fotos, yo recomendaría las mismas fotos, no diferentes, sino la misma, clonarla varias veces como hicimos con Control D. Y después ir aplicándole los efectos e ir seteando, ir configurando y demás para poder armar grandes cosas, ¿sí? Bien, y aquí uno de los efectos que también me han pedido bastante es cómo hacer para transformar, y es bastante sencillo, pero aquí en Corel, un efecto sepia, o algo parecido. Bien, entonces, primero vamos a importar, como ya es costumbre, archivo, importar. Agarramos la fotografía y la pegamos sobre la hoja. Bien, esto es más que sencillo, ya creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, hacemos un clic, tenemos la fotografía y ahora esta foto la vamos a transformar en sepia, que es ese color medio amarronado, medio viejo, o podés ir jugando y podés ir mezclando los colores que vos quieras e ir logrando un efecto interesante como si fuese que estás utilizando un verdadero filtro de Photoshop. Como verán, hay muchos efectos parecidos que utiliza el Photoshop también. Bien, habíamos dicho que podemos seleccionar, el primer paso sería seleccionar la fotografía, luego ir a donde dice mapa de bit y después nosotros aquí, por ejemplo, en modo encontramos nuevamente lo que ya anteriormente en el otro efecto hicimos, que es blanco y negro, escala de gris y todo eso. Pero aquí vamos a ir en esta oportunidad a la opción que dice duotono. Hacemos un clic ahí, automáticamente se abre el preview con las dos opciones como habíamos dicho. La manito sirve para mover, ya lo habíamos comentado también, y con botón derecho alejamos la foto y con botón izquierdo la acercamos, también lo habíamos dicho. Bien. Aquí nosotros tenemos el preview. Si nosotros queremos utilizar dos colores, aquí en monotono, monotono es uno solo, monotono, la misma palabra te lo dice. Si yo quisiera emplear otro color más, obviamente tendría que utilizar el duotono, dos colores, triotono en tres colores, cuatritono en cuatro y demás. ¿Y dónde está todo eso? Aquí justamente. Hacemos un clic acá, vamos a duotono, triotono, cuatritono. Es como habíamos mencionado anteriormente. Si hacemos duotono, hacemos un clic y automáticamente vamos a mezclar este color con el otro. Y esto quedaría algo así. Preview. ¡Chanan! ¿Sí? ¿Se entiende? E inclusive, fíjate, si yo quiero puedo ir moviendo la escala esta. Vamos a utilizar este aquí, el candadito, como dijimos, que cada paso que vamos haciendo se va modificando. Fíjate cómo le voy a ir dando, con respecto a la línea, más o menos. Voy a lograr de la verdadera foto una foto completamente diferente. Y esto no es un blanco y negro, no es una escala de grises, es un color automáticamente implementado por nosotros. Y fíjate una cosa, si a vos no te gusta este color, automáticamente lo puedes cambiar. ¿Cómo? Haciendo doble clic. Hicimos doble clic y le ponemos otro marroncito, automáticamente un poquito más fuerte, más claro, u otro color determinado por aquí. Hacemos un clic automáticamente y aceptamos. ¿Eh? ¿Se puede? Sí. Ah, no, no, lo ponemos. Elías ya quiere meter mano. Esta cosa también le ha gustado, Elías. Hacemos doble clic aquí en el color que dice Elías. Yo quiero cambiar este. Bueno, hacemos doble clic acá. Automáticamente se va a abrir una ventana en la cual me va a permitir a mí obtener los colores que habíamos dicho. Y le podemos poner otro color aquí. Y aceptamos y automáticamente fíjate cómo se implementó. Quedó feo ahí, mucho no me gusta. Bueno, lo podemos ir variando por otro color más oscuro. Hacemos, mirá, fíjate, aquí vamos a poner un color más oscuro que está dentro de la línea del marrón. ¿Ves? E inclusive triotono, ya automáticamente, fíjate qué pasa. Tenemos tres opciones ahora para poder combinar el color. Y ya se va haciendo como un color, mirá, medio rosita. Que de hecho, hacemos un clic, estamos dentro de la gama del rosa. Y ahora en el rosa vos podés ir modificando para obtener, por ejemplo, como un filtro. ¿Ves? Hacer un clic, podés ir agregando todas las curvas que vos quieras. Y por ahí el consejo que yo te doy es que vayas metiendo siempre el candadito como para ver lo que vos querés implementar. Un verdadero filtro en Photoshop, mira. Pero en realidad aquí estamos en Corel, ¿sí? Bueno, y ahí, por ejemplo, podés utilizar otras opciones, cuatritonos. Si estás canchero, podés jugar un poco con los colores. Y si no te animás, obviamente lo dejás como está y automáticamente queda de esa manera, ¿eh? Por default o por defecto. Acordate que tenés las curvas, como para poder ir haciendo un clic sobre las curvas que quieras e ir implementándolas hasta lograr
lo que vos quieras, ¿sí? Una vez que vos tenés ahí, podés estar horas jugando e ir implementándola, y una vez que llegaste al efecto que vos querías, acordate que siempre para volver atrás tenés la posibilidad de utilizar la opción del control Z. Bueno, más o menos una vez que ya tengas esta opción, haces clic, después podés ir graduando, acá también los colores, tenés un montón de cosas para ir entreteniéndote un buen rato. Hacemos un clic en aceptar y automáticamente quedaría el filtro este, ¿sí? Que relativamente es algo inventado por nosotros. Y de esta manera hemos terminado algo sencillito, cortito, en la clase 5 minutitos, o sea que relativamente ustedes con esto han aprendido a utilizar las opciones de Duotono. Bien, y obviamente para terminar el trabajo, siempre hacemos un clic en archivo, vamos a abrir, perdón, guardar, hacemos un clic, podemos cambiar las versiones para versiones anteriores, ponemos el nombre, siempre es conveniente por ahí cambiar el nombre para no sobreescribir el archivo que teníamos anteriormente, y con la opción clic guardar, automáticamente queda guardado. ¿Cómo me doy cuenta si el archivo está guardado? Te fijas arriba en la barra de título, ahí automáticamente te tiene que decir el nombre del archivo. Si eso sucede, quiere decir que el archivo ha sido guardado. Y colorín colorado, esta clase de filtros por hoy se ha terminado.